Prepárate, que viene con todo. Te dije que te iba a llevar la zorra. Zorra, no me lo quites. Osh, osh, osh. Ten cuidado porque te va a llevar la zorra. Zorra, no te lo lleves. Zorra, no te lo lleves. ¡Zorra, no te lo lleves! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuchen. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Pepe Martz y estamos felices de recibir en Zorra, no te lo lleves, a unos muchachos que la están haciendo con todo por toda la República Mexicana, en otros países también. Hoy se va a subir de tono este programa y están con nosotros los Supo Boys. ¡Bravo! Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Carta de presentación. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cantan, bailan, actúan, van al maratón? ¿Qué hacen? Platíquenle a todo el público. ¿A qué se dedican los Supo Boys? En realidad, mi hermano, hacemos de todo. Somos unos artistas completos. Somos, en este caso, somos actores, bailarines. También todos tenemos como un poquito de habilidades para el canto. Y bueno, te puedo decir que de verdad el grupo de Supo Boys por ahora tenemos un show muy completo, que es una coreografía muy completa, de verdad. Entonces, no sé si has podido presenciar los shows por las redes sociales y todo eso. A mí ya me tocó estar en uno de los shows allá en Aguascalientes que acaban de estar, ¿no? Ah, con, qué rico. Con Salma. Sí. Muy buena la receptividad del público de Aguascalientes. De verdad que sí, estamos agradecidos. Con Aguascalientes vamos a ir otra vez a Aguascalientes. ¿Qué fecha? Vamos ahí en un par de meses. Nos vamos el 20, por ahí, 20 de octubre. Si no me... No me equivoco. Ya cuando haga frillito, ¿verdad? Para que se les quite pues el frío. La gente de allá está caliente, entonces, ¿qué te puedo decir? El frío no creo que les pegue demasiado. ¿Hacen shows en antros, en bares o en qué otros foros o tipo de lugares, en donde sea? Nosotros somos un grupo de performance que hacemos shows eróticos, sensuales, para hombres y para mujeres. Es la diferencia de lo que nosotros ofrecemos, la diversión para todo tipo de público, sin discriminación, sin hacer a un lado ningún tipo de sector. Al contrario, súper inclusivos. La idea es que se divierta todo el tipo de gente que presencie nuestro show. Hay algunos donde no prohíben la entrada a los hombres, por ejemplo, o que tienen que llevar una peluca, no sé qué. Nosotros absolutamente nada. Puede llevar el señor con su esposa a pasar un muy buen rato. Le puede regalar de aniversario un show de los Supo Boys, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Inigualable y único. Morita, tanto él como ella. Sí, los dos. Ah, no, para todos. Él no, se supone que él no, ¿verdad? La esposa del esposo no. Se supone. Pues mira, cada matrimonio tiene sus arreglos, ¿no? Sí. Oigan, y principalmente, por ejemplo, si alguien de nuestro público ve que se van a presentar en algún lugar, ¿qué van a presenciar por ahora? ¿Solo baile? ¿O se echan la cantada? ¿O qué más hace? Bueno, ahorita le traemos una sorpresa para todos nuestros seguidores. Estamos trabajando en un nuevo proyecto en el cual vamos a incorporarle a los shows lo que son músicas. Obviamente cantada por los chicos. Eso ya es como para la semana que viene. Empezamos a trabajar en eso. Pero sí, queremos hacer queremos englosar muchas cosas dentro de lo que es el tema del grupo, tanto como es el baile, el canto, y aparte también lo que es el mundo del fitness, ¿no? Uh-huh. También nos dedicamos mucho a eso, a lo que son la nutrición, la asesorías, ejercicios, claro. Entonces, vamos a abarcar muchos campos, no nada más en las coreografías, sino también en canto, en el mundo del fitness, y bueno, ya lo que vaya saliendo más adelante. Como te dije, somos unos artistas completos, tenemos muchas capacidades, muchos conocimientos, y creo que eso nos hace que podamos traer un show inigualable hasta ahorita aquí en México. Preguntabas qué es lo que van a presenciar. Van a presenciar, iniciamos con un opening muy estilo Las Vegas, con trajes blancos súper llamativos y pulcros e impecables. Eso es el opening para que la gente empiece a soltarse, empiece a echar la copita, empiece a ver, y no vamos de al 100%. Exacto. Tenemos una segunda aparición donde ya empieza un poquito más rudo, sin playerita, empezamos fuera ropa, empiezan ya a podernos tocar en algunos momentos del show. Y hay sorpresas, obviamente, que no se pueden mencionar, en la tercera intervención donde ya salimos. Se pone más caliente. En algún momento ya se puede ver al ser humano en todo su esplendor. Órale. Entonces, o sea, que se conviene. Se los dejo a su imaginación, pero van a ver lo que quieran ver. Ajá. Y bueno, ¿qué les parece si cada uno se presenta, dice a qué se dedica aparte del grupo? Y si la gente los quiere contactar, por ejemplo, que quiere una asesoría fitness, se puede, ¿no? Muy bien. ¿Empezamos? Yo soy Jaume Reynoso, tengo 23 años, bueno, puedo considerarme una persona de,
de asesoría física, porque sé un poco de todo, anatomía y fisiología del cuerpo, nutrición, entrenamiento personalizado, funcionales, de todo un poquito de ellos. ¿Y ahora qué? Mi nombre es Argenio C, soy de Venezuela. También tengo lo que son conocimientos en el mundo de fitness, ya que tengo muchísimos años entrenando. Al igual que mi compañero Josmer y Sunday, he competido en valga la redundancia, en competencias de fisicoculturismo nacionales e internacionales. No soy muy bueno con las asesorías en línea o dando rutinas ni ese tipo de cosas, porque sí, no me acostumbré, pero sí estamos en ese proceso también para darle los conocimientos que tenemos a lo largo que hemos concebido en nuestra preparación para brindársela también al público. Un excelente bailarín, cabe destacar. Un excelente. Bueno, fui bailarín muchos años. Ajá. Sí. Profesional. Ya después, cuando empecé a ser stripper y ganaba muchísimo más que bailando, ya. Dijiste, mejor stripper. Mejor me quedo como stripper. Uno de los mejores shows de Latinoamérica que se pueden encontrar. Vale la pena ir a ver a este señor bailar. Bueno. Bueno, a todos, sí. ¿No? Porque también. A ver si al ratito en el video nos das una pruebita. Claro, para que vayan al show. Claro. ¿Quién más? Por acá, Franklin Cárdenas. Soy profesor de educación física. Me gradué en Venezuela. Aparte de eso, estuve en una academia de danza, de bailarín también. Y me dejo llevar mucho por mis compañeros, porque ya ellos saben mucho más del fitness y todo eso. Bueno, mi nombre es Sunday Baez. Y en realidad he competido en muchas cosas hasta ahora, hermano. Hasta ahora he participado en el Mister Universo Venezuela. Fue como cuando comenzó mi carrera. Estoy un poco joven, tengo 21 años. Entonces, como a eso de los 17 años, competí en el Mister Universo Venezuela, que es un concurso nacional e internacional muy importante. Y de ahí, gracias a Dios, quedé en primer lugar. Y de ahí competí en el Mister Universo, que es en República Dominicana. Entonces, como te dije, somos como muy completos. Y en este caso, como todas esas competencias nos han hecho como agarrar mucha experiencia, ¿me entiendes? Entonces, también he estado en obras de teatro, soy entrenador personal, nutricionista, estudié 3 años nutrición. Cabe destacar que por la edad que tiene, obviamente es el más joven del grupo. 21. Sí, 21 años. ¿Y el más grande? No hay más grande. No, de tamaño, de musculoso. Créeme que nadie aquí pasa de los 30 años, o sea, todo. ¿El más grande de qué? De ustedes díganle al público. Eso lo pueden ver en el show. Los invitamos a descubrir. Escriban a la red social de @Superboy. Por allí vamos a dar todos nosotros la edad. ¿Y cuál es el número de contrataciones? Contrataciones, sí, claro que sí. Contrataciones. Ahorita lo decimos. Ajá. Ahorita, bueno, hablando de quién es el más grande, vimos un video que se hizo viral. ¿Es alguno de ustedes que lleva millones? ¿Lleva o llevaba? Porque escuché que el Facebook te está haciendo algo. Llevo 12 millones de producciones. Ajá. Exactamente. ¿Cuánto lleva el mío? 71 punto algo. 71 mil. ¿Y tú 12 millones? 12 no, mames. Está viral el hombre. ¿Y de qué era el video? ¿De qué era el video? Platícanos. Fue una sesión de foto que me hice en espuma. Uh-huh. Y por casualidad el fotógrafo llega y me está grabando sensualmente haciendo esto. Y vale destacar que uno de los fotógrafos del grupo es Daniel Alonso, ¿no? Daniel Alonso. El video en realidad es una probadita de lo que pueden ver en el show. Estamos invitando a la gente a que se den una idea de lo que el espectáculo, de una parte del espectáculo que pueden presenciar. Entonces, no se pueden quedar con la duda de asistir a los shows donde el toque, si les toca en Chihuahua, en Monterrey, en Mérida, Yucatán, en cualquier lugar de los que nos están contratando, no se pierdan esta oportunidad de ver. En realidad le tenemos una sorpresa preparada para todas las personas que quieren asistir a nuestro show. Vamos a hacer un show totalmente desnudo en una tina, en una bañera, no sé cómo le dicen acá, donde vamos a estar desnudos. Uh-huh. Solo nos vamos a tapar nuestras partes íntimas con espuma, y eso fue lo que en realidad es la prueba. Medio lanzó él a las redes sociales, pero de eso se trata. Vamos a llevar un show también parecido a lo que hizo él, y bueno, menos mal que tuvo una gran aceptación del público. Mucho. Va a haber algo parecido. Bueno, entonces hay que ir a las presentaciones para que puedan ver completo y sin espuma lo que este niño tiene o no muestra. Porque con el agua se va a quedar con su espuma. Yo me Reynoso.
Oigan, y platíquenos, ¿han estado en todo México, en algunas partes de México, en otras partes del mundo también, fuera de México? Hemos estado en El Salvador, a nivel internacional, en Centroamérica, iremos a Guatemala, ahorita el 29 de septiembre. Da una vez, si quieres, para que a todo el mundo que nos está viendo, vamos a Guatemala el 29 de septiembre, los esperamos allí. ¿Dónde? El show más caliente del momento. ¿A Guatemala qué parte? La ciudad de Guatemala. Vamos a Genetic, Genetic Majestic Club. Okay. Uno de los lugares donde. Por ahí también ya hay pláticas en Colombia. Vamos a Colombia, Panamá, próximamente. Panamá, Honduras. Costa Rica. Sí. Puerto Rico también se habló. Ya algo por ahí. En El Salvador, como nos preguntaste dónde habíamos estado, estuvimos en Monterrey también aquí nacionalmente. Bueno, acá hemos estado en Monterrey, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en muchos lugares. Y estamos esperando que nos inviten a más sitios de sí, claro, deben estar pendientes de las redes sociales, porque allí vamos a estar siempre notificando en qué lugares vamos a estar, las ciudades, los nombres de los antros y las fechas. Y la base la tienen aquí en la Ciudad de México. Claro, sí, la base, sí. Aquí ensayamos, aquí nos reunimos, aquí planteamos todas las actividades que vamos a hacer. Por ahí viene una actividad muy importante, fuimos al Zócalo incluso, una actividad que hicimos. Hicimos algo muy bonito para todas esas personas, ya que a veces necesitas un abrazo de alguien que gratis, de alguien ser amable de nosotros, pues cumplimos quisimos con esa actividad y quisimos sacar sonrisas. Sonrisa. Sabemos quién lo necesita. ¿Quién lo necesita? Exacto. Entonces tomamos una iniciativa de regalar abrazos en el Zócalo y de verdad que nos fue muy bien. Excelente, todo el mundo nos abrazó, todo el mundo lo compartió con nosotros. Se tomaron fotos y pues... Y ese es un conecto de energía increíble. Sí, lo más grato es que nosotros nos llenamos de muchas energías para seguir trabajando en este bonito proyecto que tenemos. Sí. Y bueno, acá mi amigo no se ha presentado. Bueno, ¿qué pasó? Lo bueno viene al final. Bueno, yo soy el único mexicano del grupo. ¿Todos son de Venezuela? Sí, así es. Yo soy el representante de México con los Supo Boys. Yo soy Alberto Blancas, así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Alberto Blancas MX. Soy odontólogo, nunca ejercí la carrera y después estudié nutrición, especializado en nutrición deportiva. Entonces me dedicaba, bueno, ahorita estoy un poco saturado, mi prioridad es el grupo, pero sí, yo me dedicaba a las asesorías deportivas y el entrenamiento personal. Y bueno, ahora únicamente el grupo, la coreografía, los vestuarios, estamos en todo lo que se necesite. Y el origen del nombre Supo Boys es de una marca, ¿no? Una marca. Sí, una marca. Bueno, en realidad el dueño del grupo es el señor Gerardo, que es el dueño de la marca Supo Boy. Él fue quien tuvo la iniciativa de armar el grupo, de crear el grupo, y obviamente buscó todos los chicos que son modelos de su marca. Los que salen en su campaña, los que hacen con su marca las sesiones de fotos. Entonces escogió a 5 chicos de su marca. Y él fue el que creó el grupo. Le mandamos un saludo. Igual son nuestros patrocinantes. Son los que se encargan de nuestros vestuarios. Cada vez que vamos a las presentaciones en las ciudades, llevamos obsequios de la marca Supo. Cuando terminamos nuestro show, empezamos a regalar los obsequios de ropa deportiva, ropa íntima. Pero en realidad la idea y la creatividad salió de... ¡Ah! Pensaba todo el mundo que entonces la planel se descontroló. No lo están viendo en vivo, pero aquí estos chicos se están poniendo calientes. Esto se descontroló. Están quitando los camisos, se están descontrolando. Porque es que el público está pidiendo que sí, que como que se quiten. Bueno, que no lo quitemos. Que se la quiten. A mí me la voy a quitar porque son mis seguidores. Se me calman. Entonces, bueno, la idea salió fue de eso, de señor Gerardo, que es el dueño de la marca y del grupo, y él fue quien tuvo la creatividad. Y aquí hay muchas tiendas de Supo, ¿no? Hay 2 sucursales, una está en la calle Florencia, casi esquina con Reforma, y la otra está en el centro, en... Hay una en Cuernavaca. Son las 2 sucursales, sea, proveedoras. En la Ciudad de México. Y ya encuentran en su ciudad, debe de haber un distribuidor autorizado de la marca Supo. Oye, ¿cómo ves tú como mexicano al público de aquí y al público, por ejemplo, de Centroamérica? ¿Son distintos? En El Salvador se volvieron locos, ¿no? Por ustedes. En realidad hay muy, muy buena recepción por parte de la gente con los extranjeros. El Salvador es un lugar más pequeño que la Ciudad de México y nos fue muy, muy bien, muy, muy bien. Ya nos tienen por ahí fecha para noviembre, me parece. Quieren que regresemos porque así se quedó, malamente se quedó gente fuera del lugar y ahora vamos 2 fechas más, me parece, viernes y sábado, para que nadie se quede sin ver el espectáculo. En diciembre, por allá, ¿verdad? Vamos en noviembre. Noviembre. ¿Y cuándo se nos van a cruzar algún charco?
¿Para la izquierda o para la derecha? Esperemos que muy pronto, pero ahorita estamos tratando de llenar toda la gira nacional. Ajá. Y